Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Al Filo de la Realidad, en video, podcast y en audio. Por supuesto, en podcast, dentro de nuestra plataforma alfilodelarealidad.com. Saludamos a toda la gente que desde hace 22 años viene acompañando nuestro trabajo, a los incondicionales, los fans históricos, a los recién llegados en audio en nuestra plataforma en Ivoox.com y a través de Spotify, a la radio de la historia y el misterio, Edenex, OVNI Radio Argentina y Radio Box de Texas, Estados Unidos, a todos los que retransmiten esta edición de Al Filo de la Realidad. Como siempre, a cada uno nuestro enorme agradecimiento, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Después de todo. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial. Me ha generado mucha ilusión y mucho entusiasmo encarar esta entrevista que tenemos el gusto de compartir con ustedes, con un caballero que para las masas, como digo yo, diletantes del ufológico, tal vez sea un nombre recién llegado a estas lides, a instancias de un hecho anecdótico al cual nos vamos a referir en breves minutos, pero que nos introduce de lleno en una temática fascinante y extremadamente compleja, y muy poco visceralmente conocida, el caso Ummo, el affair Ummo. Está con nosotros José Luis Jordán Moreno, psicólogo, consultor de Café Especialidad, y no es menos decir, hijo de José Luis Jordán Peña, un hombre que para los interesados en el affair Ummo no resultará desconocido, por el contrario, resultará sumamente conocido. Ya les saludamos y vamos a entrar de lleno en algunas reflexiones y en las preguntas que tenemos para José Luis. José Luis, gracias por acompañarnos aquí en Al Filo de la Realidad desde Argentina, un enorme y sincero abrazo. Gracias a vosotros. Me hace mucha ilusión a mí estar con vosotros. Tengo mucho cariño en Argentina, luego si quieres entramos por qué. Un saludo muy cordial y muy afectuoso a todo el pueblo argentino, al que tengo mucho cariño. Y lo único, perdonadme, que en España son las 12 de la noche, perdonadme mis ojos, que son somnolientos. Y Gustavo, valore al toro, como siempre te digo, lo decimos mucho en España. Es decir, todas tus preguntas serán bienvenidas y contestadas. Yo agradecía... Perdóname nada más. Que tenga los ojos un poco nocturnos, que eso, tenemos unas 6 horas de diferencia, ¿eh? Yo agradecía fuera de micrófono a José Luis la deferencia y la amabilidad de atendernos un horario tan incómodo. Y les cuento a la gente que nos está siguiendo que esta grabación tiene un prolegómeno, tiene una previa, donde estuvimos aproximadamente casi media hora conversando fuera de micrófono, yo entusiasmándome con algunas preguntas, con las consideraciones, hasta que nos dijimos mutuamente un alto aquí y vamos a la grabación, porque de lo contrario nos pillaba la madrugada. Bien, no voy a hacer, como a veces es común en otros espacios, una introducción sobre lo que consiste el caso Ummo, porque como suelo decir, desde el advenimiento de San Google, cualquier persona que esté siguiendo este programa, y que la palabra escrita sin H y con doble M, no confundir con ese ya tonto juego de palabra entre Ummo, que nos ocupa, y Humo, que es el que produce la fogata. A los colombianos dicen humitas, que son unas estas, y por eso yo recuerdo a Texas, que también tengo mucho cariño a Estados Unidos, ¿eh? Y cuidado que aquí en Argentina tenemos las famosas empanadas de humita, que es de maíz pisado, ¿sí? Es un tipo de mazorca preparada en empanada. Decía, cualquier persona que a quien esté siguiendo este programa y el término Ummo no le resulte conocido, pues ahí lo tienen al querido San Google, ¿sí? Googlea y sale de todas dudas. Vamos a lo que nos interesa, porque en mayor o menor grado nuestra audiencia en la piel de toro, pero también nuestra audiencia latinoamericana ya sabe de qué va la cosa cuando de Ummo estamos hablando. Ahora bien, hará un mes aproximadamente en el Festival de Sitges, esto es en Cataluña, en España, se produjo un hecho anecdótico que tuvo mucha repercusión en las redes, a veces más atenta a la pirotecnia, ¿no? Diríamos... casi sin ser descalificador, ¿no? Pero a estos detalles anecdóticos con un José Luis Jordán Moreno muy enojado al finalizarse la proyección de un documental, así se ha presentado, producido por Telefónica, no estoy equivocado, ¿verdad?, sobre la historia de esta saga, que consiste en la visita de habitantes de un planeta ubicado a 14 años luz de distancia, girando alrededor de una estrella, Wolf 424, y que desde hace aproximadamente medio siglo, un poco más, estarían en distintos puntos del planeta, entrando en comunicación con corresponsales terrestres. Casi pegando un salto cuántico, estaría tentado decir, para usar un término tan en boga, más allá de los innumerables artículos y libros, desde Antonio Ribera hasta Juan José Benítez, pasando también por autores argentinos, aparece en escena en el año 92-93, ya nos va a dar precisiones, el papá de José Luis Jordán Peña, en cuya personalidad vamos a sumergirnos en estos minutos, atribuyéndose la paternidad de este afer. Y se empiezan a generar distintos esquemas para mirar este asunto. Hay quienes creen que esto es así, por aquel meme conceptual de que a confesión de parte relevo de pruebas, es decir, si Jordán Peña admite haber fraguado la historia de Ummo, pues evidentemente eso debe ser así. Admite coaccionado. Admite coaccionado. Eso es lo que vamos a introducirnos enseguida cuando te dé pie con una pregunta muy puntual. Hay quienes dicen, Jordán Peña no pudo haber elaborado la complejidad multifacética de la historia. Hay quienes dicen que servicios de inteligencia manipularon a distintos personajes de esta historia, como el propio papá del José Luis aquí presente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a pedir a los oyentes y a quienes nos siguen en el canal de YouTube que suspendan su juicio crítico un momento sobre lo que creen tener concluido sobre la fe al Ummo. Porque cuando de pronto uno en las redes, y vuelvo a este punto, ve a un José Luis Jordán Moreno muy enojado, reclamando dos puntos sobre los cuales vamos a hablar luego. La tensión sobre que Ummo existe, punto uno, y la de alguna manera la propiedad, si puede decirse así, no sé si legal, cuanto menos moral, de la marca Ummo. Esto genera a veces todo un batiburrillo y toda una serie de chascarrillos alrededor de un hecho que es anecdótico, pero que creo que tiene raíces más profundas que deben reflexionarse. José Luis, ¿quién era tu papá? José Luis Jordán Peña era un afamado parapsicólogo español, desde mi punto de vista, uno de los mejores, sin competir con Jiménez del Oso, que desde mi punto de vista era el mayor divulgador, era una persona sombría, una persona curiosa, una persona que aglutinaba a todos, y hay que reconocer que, desde mi punto de vista, que es el padre de la parapsicología española de las décadas de los 70 y 80, pero mi padre era un gran asesor, era un gran investigador, y era una persona que lleva la parapsicología a un punto de vista científico, y lo digo con muchos matices. Él, por ejemplo, presentó, me lo he preparado muy bien para contártelo, él digamos, con la revista Psi, que era uno de los directores y aparte uno de los que más escribía, la parapsicología española la llevó a intentar darle un matiz científico. No quiero decir que lo consiguiera, yo soy psicólogo científico, y lo intentó y lo hizo de muy buena gana, ¿vale? Luego mi padre tenía otra faceta, que era un gran estudioso y conocedor de la hipnosis. Escribió también este libro, que es El poder de la hipnosis, y fue un gran hipnólogo español y un gran investigador de la hipnosis clínica. Tercero, tenía su carácter eufológico, que era una de las personas, se me ha caído una lámpara, era una de las personas del Grupo de Madrid, famoso de la Ballena Alegre, y era vamos a decirle, una persona que compartía comunicaciones con otras personas en el ámbito de la ufología de los años 60 y 70 y 80, ¿vale? Y luego, aparte, bueno, era un buen padre de familia, un gran amigo de sus amigos, al contrario de lo que digan algunos, y aparte trabajaba en Agroman, como en el Departamento de Investigación de Mercados. O sea, era una persona muy polifacética. Y por cierto, y último aspecto, también en los años 70 y 80 fue uno de los mejores investigadores del tema de sectas destructivas. En España, en los años 80, había una diputada del CDS, que era un partido entonces pequeñito, una especie de escisión de UCD, que trató de meter PNLs, PNLs son proposiciones no de ley, en el Congreso de los Diputados español para investigación de sectas destructivas. Que las sectas destructivas, te cuento, tenían una faceta legal y tenían una faceta también un poco parapsicológica o parapsicológica, por decirlo de alguna forma, porque eran una serie de sectas que se introducen en los años 70 y 80 en España, aprovechando la democracia, para crear, digamos, sociedades destructivas que, muy importante, para ser destructivas tenían que cumplir varios puntos, que es la despersonalización del individuo que se mete en la secta, el quererse quedar con su dinero, que es muy importante, y aparte de apartarle de la familia, entre otras características. Entonces mi padre tuvo una gran proyección a nivel de investigación en ese campo, y eso, luego pregúntame, es lo que le hace que hayan ciertas personas que le destruyen en su faceta ufológica. Antes de llegar a ese punto, el interés de tu padre en las sectas destructivas, ¿fue variable, fue vector en su interés en el tema Ummo? ¿O su interés en el tema Ummo proviene simplemente como casi como un eco de su afición ufológica? Te contesto muy fácilmente. Mi padre era poliédrico, o sea, tenía muchísimas facetas, no mil caras, como dicen en las últimas entrevistas. Mi padre era una persona polifacética. Eso no quiere decir que tuviese mil caras, tenía 8 o 9 actividades, y mi padre era una persona que era capaz de desarrollar todas a la vez, porque era una persona muy inteligente, y era una persona muy culta, y era una persona... Y eso lo reconocen todos, fíjate. Las dos cosas que te he dicho lo reconocen incluso sus mayores haters. Lo que pasa es que hay un momento determinado, que luego pregúntame, en el que cuando descubre un hecho determinado de una secta destructiva determinada, esa secta o algunas personas de esa secta intentan destruir una obra muy bonita, muy democrática, muy interesante, muy culta, que era Ummo. Era una obra que, al margen, muy importante, Gustavo, de que la gente crea o no, que eso es respetable, la creencia es respetable, era una obra limpia. Y lo que han intentado algunas personas por hacer, por mi padre intentar desenmascarar a una determinada secta, la han intentado ensuciar y darle un cáliz de secta, cosa que es totalmente incierta, y hablaremos a lo largo de nuestra entrevista. Tu opinión personal, ¿qué es Ummo? Un planeta. Hay cosas que te contestaré cortitas, y luego, si me provocas, me extiendo a las 7 horas de conversación. Es un planeta, y existe. Y, claro, obviamente eso está detrás de tu preclaro grito de Ummo existe. Ahora, la información que no se llega, que se difunde por parte de los presuntos ummitas, ¿está consustanciado con la naturaleza del Ummo tan real como lo ves tú? Es decir... Con todo mi cariño, Gustavo, perdón que te conteste, la palabra presunto se utiliza mucho en España, y supongo que en Argentina también, para intentar que no te denuncien. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero decir que una persona es, yo qué sé, es drogadicta, digo presunto drogadicto, porque si no, esa persona puede denunciarme, ¿no? Entonces, sí, y te cuento una cosa, y te voy a contestar, Ummo no es presunto, o sea, Ummo existe, es un planeta, y es un planeta que existe de verdad. Perfecto, y está bien que defiendas la posición. Yo aquí me reservo el uso de presunto, porque no es este el momento ni el espacio para que yo refleje mi propia opinión, el entrevistado eres tú, obviamente, sobre. Por lo tanto, quiero ser prudente y respetar las múltiples miradas que los oyentes o los quienes sigan. Entonces, perdón un momento, me gusta mucho a mí la RAE, supuesto. Bien, o sea, perfecto. Supuesto, se utilizaría en el caso de Ummo, porque obviamente es una cuestión de fe o de creencia, y presunto se utiliza para, digamos, ser políticamente correcto a la hora de definir una calumnia o delito. Entonces, este supuesto planeta, o al revés, la información que a través de los contactos humitas con los corresponsales terrestres nos llega sobre este supuesto planeta, ¿es verídica? ¿Es literal? ¿Se encuentra intoxicada en algún punto? Ellos mismos, aceptando su existencia, digo, los sumitas, ¿han hecho algún tipo de juego experimental o psicológico con la sociedad humana o simplemente transmiten literalmente la información que nos pueden compartir? Me haces una pregunta muy amplia. Sí, adelante. No, sí. Es decir, me has extendido. Es decir, vamos a ver. Ummo, obviamente, es supuesto a nivel de creencias, pero Ummo existe. Segundo, no es un experimento social, puesto que Ummo existe. Tercero, mi padre, obviamente, ahora te contaré cómo mi padre llega a contactar con Ummo y cómo transmite esa información de Ummo. Es cierto que él en un momento dado lo plantea como un experimento, pero un experimento lícito, legal y moralmente correcto. Y hay personas, y lo han hecho muy bien, que han tratado de intoxicar, digamos, la filosofía, el espíritu o la verdad de Ummo. En torno a la casuística humita se han tejido distintas versiones. Comentábamos también en un momento que desde Latinoamérica siempre se ha tenido como una mirada más pasiva de la misma. Si bien hay algunos hechos episódicos, aquí en Argentina el sacerdote jesuita y astrónomo, el padre segundo Benito Reina, sostuvo en su momento, me estoy remontando a principios de los años 70 del siglo pasado, haber recibido literatura humita. El investigador argentino, también ya fallecido, Pedro Romaniuk, sostenía también haberlo recibido. Pero yo lo definía como un fenómeno más propiamente europeo, propiamente español que latinoamericano. Entonces, desde esta mirada latinoamericana, inevitablemente se nos desdibujan ciertas perspectivas. Cuando la información, precisamente por el advenimiento de Internet primero, de las redes después, comienza a masificarse, uno retoma tardíamente quizás el contacto con esas fuentes originarias españolas, y entre tanto material que llega, esto también lo charlábamos con José Luis, yo lo había definido así, llega también una leyenda negra de José Luis Jordán Peña. Yo trato de ser muy prudente cuando hablo o cuando me remito a personas que no están presentes ya en un plano físico, digo, como para defenderse por sí mismos. Pero cualquiera que deambule en estos temas, saben que de Jordán Peña, del papá de José Luis, se lo acusó de una serie de, digamos, de acusaciones injuriosas de tipo psicopatológico, se habló de que estaba mezclado en escándalos sexuales, en fin, uno ha leído de todo y para todos los gustos, aún los más desagradables. Tenemos aquí una mirada, que alguien dirá está matizada por el afecto personal, por la convivencia, y está bien que así lo sea. Pero también tenemos la presunción, y esto sí, aquí voy a reflejar un punto de vista muy personal. Siempre me pareció que respetando la inteligencia de Jordán Peña, de tu papá, José Luis, el tema Ummo era demasiado extenso, complejo, como para que todo quedara en las manos y en los recursos de una sola persona, por muy inteligente y por muy dedicado full time que estuviera a ese tema. ¿Qué lleva a tu papá a declamarse autor supuestamente, o eso creíamos, de forma libre y voluntaria, ya me dirás, de la fe Ummo? Gustavo, me has hecho muchas preguntas en uno, ¿vale? Voy a intentar, lo he apuntado. Lo primero, sin entrar en polémicas, a mí me gusta el término Hispanoamérica más que Latinoamérica. Es decir, lo único, Iberoamérica también me gusta porque incluye a Brasil, pero latino, lo siento, eso es más italiano, yo soy, estoy más partidario de Hispanoamérica. Yo creo que Hispanoamérica ha tenido ha jugado un papel muy importante en Ummo. Es decir, Ummo no ha sido solamente un affair español, ha sido un affair internacional, hasta tal punto que ha habido Ummo.com en una página japonesa. Y había un grupo japonés hasta hace unos años que tenía todos los documentos en japonés. Ha tenido traducciones al rumano, al francés, al italiano, no te digo a todos los idiomas de la Tierra, pero a un montón de ellos, y ha sido un fenómeno internacional. Obviamente en España ha estado el foco, y luego hablaremos de por qué, pero pregúntame, digamos, de forma más encasillada para que pueda contestar a todo. Segundo, me preguntas, leyenda negra, es tu palabra y me ha encantado, y con tu permiso la voy a utilizar, porque hay una relación entre la leyenda negra que se atribuye a España por los nuevos movimientos indigenistas. Yo soy ecléctico, es decir, que no voy a ponerme ni a favor ni en contra de nadie, ¿no? Pero es cierto que hay una serie de movimientos indigenistas ahora en Hispanoamérica que tratan de, y antes en Inglaterra, no digo todos, sino algunas personas trataron España hizo cosas bien y cosas mal. Como Argentina hace cosas bien y cosas mal, Italia, Francia, Inglaterra, todos hacemos cosas bien y mal. Lo que no se puede hacer es descompensar ni con España, ni con mi padre, ni con nadie, y tratar de solamente contar lo negativo. O sea, yo creo que tu país es un país maravilloso, que desgraciadamente en los últimos años sobre todo habéis tenido un montón de problemas, pero eso no quita que sea un país maravilloso. Si yo cojo y te hablo de Argentina solamente con las cosas negativas, doy una mala imagen de Argentina. O si yo, y te pongo un ejemplo, y es muy útil para este caso, yo soy obviamente antinazi y anti-Hitler. Si yo quiero contar una versión positiva de Hitler, de que era un señor vegetariano y que amaba a los niños, te puedo hacer un proyecto fenomenal de Hitler. Y si la Madre Teresa de Jesús, que era una persona maravillosa, te cuento cosas negativas, la puedo convertir en un demonio. ¿Qué han hecho con mi padre? Sacar 3 o 4 puntos supuestos para demonizarle. Es decir, mi padre tuvo cosas malas, obviamente. O sea, tú lo has dicho muy bien. ¿Por qué el hijo va a defenderle? Pues no. No, a lo mejor no. Mi padre tuvo cosas malas, muchísimas. ¿Y tuvo cosas buenas? Muchísimas. Pero lo que no puedes hacer es lo que han hecho los haters de mi padre, que es focalizarse solamente en las cosas malas para desvirtuar o para demonizar o para crear una leyenda negra, como tú bien dices, de una obra de Ummo que ahora hablaremos lo que es. Entonces, problema, y te lo he contado off the record y te lo cuento on the record. Mi padre investigaba sobre sectas. Descubre que hay una secta determinada, que hay un señor determinado, que quiere introducirla en España a nivel de comunicación y quiere desenmascararlo. Poco después, curiosamente, a mi padre, no estoy acusando a nadie, le da un ictus. Entonces se llamaba embolia. Perdón, te interrumpo ahí con una observación para nuestros oyentes. Por favor. En el off the record me participó en total confianza el nombre de este sujeto y el nombre de esta secta. Digo, porque si alguien dice, bueno, arroja José Luis... No quiero decirlo, querido Gustavo. No lo digas aquí. No, por un motivo. No lo voy a decir por un... Si quieres, dilo tú. Yo no lo voy a decir. No. Yo simplemente lo que quiero dejar aquí sentado es que yo soy garante de saber el nombre de la secta y de la persona, ¿sí? Simplemente eso. Adelante, entonces. Bueno, lo que pasa es que yo te cuento una cosa, Gustavo, con todo mi cariño. Yo hay cosas que te voy a contar a lo largo de la entrevista que tengo pruebas y hay cosas que tengo indicios. Claro. Cuando no tienes pruebas, con todo mi respeto, te pueden hasta denunciar. Con lo cual tengo que ser cauto. Claro, claro. Lo que es cierto, y eso sí que está demostrado, es que hay una secta que se llama la Cienciología, y que hay una persona que supuestamente, fíjate cómo mido las palabras, quería introducir a nivel de comunicación la cienciología en España, que es Enrique de Vicente. Supuestamente y presuntamente, ¿vale? Muy importante. Mi padre descubre esto, los dos son miembros de la Sociedad Española para la Psicología, por cierto, mi padre es miembro destacado y él miembro menos destacado, no por nada, por el tema del organigrama. Y cuando mi padre va a desenmascararlo. Poco después, eso, por supuesto es una casualidad muy casual, a mi padre le dio una trombosis, con lo cual se queda muerto socialmente. A pesar de que, de todo, él continúa en su batalla. Y continúa, por ejemplo, ya con... Esto, perdóname, va a quedar muy épico, ¿no? Sabes que el Cid se dice que ganaba batallas incluso después de muerto, ¿no? Pues mi padre después de muerto todavía seguía batallando. Y enfermo, mi padre estaba con un brazo inmóvil, el brazo derecho, que es el peor, una pierna derecha inmóvil, el área de Wernicke afectada, con lo cual tenía una afasia considerable, y era una persona con invalidez permanente y la invalidez peor reconocida por el Estado español, que tenía un poder, mi madre, total sobre él, porque mi padre ya no era una persona con capacitación ni legal ni nada por el estilo, porque no tenía ni capacitación laboral, porque digamos que se apartó o le apartaron del mundo laboral, social y parapsicológico. A pesar de todo, siguió batallando y se fue al Palacio de Henares a investigar el famoso affair que hubo en los años principios de los 90, más o menos, de los fantasmas del Palacio de Henares. Y continuó en la Sociedad Española para la Psicología. Siguió escribiendo libros. Enfermo. Y a pesar de todo, continuaron contra él. Y entonces hay una grabación, que no lo digo yo, lo dice Enrique de Vicente, y tú creo que la has escuchado, si estás entrado en estos temas, en el que Enrique de Vicente confiesa que se le tiende una trampa a mi padre. Y quedan con un grupo de personas en la Cafetería Galaxia de Madrid, que ahora se llama Van Gogh, para crear una trama en la que, y esto es muy grave, engañan a mi madre para decir que le llevan a un acto y le meten una encerrona en un piso. Y Javier Sierra, Premio Planeta, actúa desde hace 3 o 4 años, no recuerdo el año exacto, se mete en un armario con uno inválido. No lo digo yo, lo dice Enrique de Vicente. Y le llama genial Javier Sierra en esa grabación, que a mí no me parece nada genial meter a un inválido para presionarle y para coaccionarle. Le graban una cinta, que ya, si quieres pregúntame más tarde, pero es por no salirme de tema. Cuando tiene la cinta, le coaccionan, le maltratan. 4 personas contra un inválido. Y le obligan, que además se ve de forma velada, como lo dice Enrique de Vicente en la cinta, le obligan a que mi padre diga quién es Ummo. Y cuando se niega, y en palabras de Enrique de Vicente, mi padre enfadado, que enfadado no es enfadado, porque era un enfermo, que me parece la cosa más sucia, más asquerosa y más repulsiva del mundo, coger a una persona con una afasia, con un brazo inmóvil y con una pierna inmóvil entre 4 personas y maltratarle para que cojan, y lo digo enfadado, obviamente, porque era mi padre, y eso no se hace con ningún ser humano, porque es cruel, y lo hicieron Javier Sierra, metido en el armario, no lo digo yo, lo dice Enrique de Vicente. Enrique de Vicente y 2 señoras. Que le tienden una trampa a mi padre y le obligan a decir quién es Ummo. Según Enrique de Vicente, mi padre se niega a decir quién es Ummo y le dicen, entonces di que te lo has inventado porque así quedarías como un premio Nobel. Palabras de Enrique de Vicente, no lo digo yo, lo dice Enrique de Vicente y te pediría que pusieras la cinta. La trama llega a un momento álgido en el que se graba una curiosa cinta. Yo os he oído a vosotros muchas veces que él decía, si es que yo me he ido porque el signo de Ummo estaba allá en el del Guay, no sé qué historia. Sí. Él se marcha por la cinta. Por la cinta que logra... El vídeo... Claro, Javier Sierra está escondido en un armario que había en una salita muy pequeña previo a la consulta. Allí se esconde este. La operación fue ideada por Enrique de Vicente y me lo dijo a mí personalmente. Y bueno, me parece que la cámara estaba en un tiesto, ¿no? En un tiesto más. Pero salió muy bien. Sí. Y claro, allí ella está ya preparada ella, y ya me figuro que la prepararía Javier para hacerle las preguntas pertinentes para que se descubriera todo. Entonces, ¿tú no has visto esa cinta? No. Es que claro, nos llamaron a... Ni yo. Yo he visto fragmentos. Ah, pues claro, pues si la puse estando tú allí en su casa, ¿no? Claro, pero eran unos fragmentos. No entera. Yo no, yo creo que no. Tú la viste, ¿no? Pero que digan qué circunstancias, pues... Es que quedamos en la Cafetería Galaxia, que hoy ya no existe. Bueno, existe la cafetería con otro nombre, con el del pintor este holandés, ¿no? Van Gogh se llamaba. Allí la Operación Galaxia, que fue el primer intento de golpe de Estado, allí quedamos con Javier. Javier entonces estaba pobretón todavía, llevaba un ¿cómo se llama? Los coches estos pequeños, un C600. ¿Un C600, Javier? Sí, un C600, claro. Vale, vale. Con eso nos marchamos allí, dimos más vueltas que una peonza, yo no sé qué pasa. Pero en ese puerto, a casa de Ramos Pereda y de su mujer. Al respecto de lo que acaba de contar Mercedes, recurrimos a Enrique de Vicente, al que entrevisté en abril del pasado 2007 en un programa especial de La Sombra del Espejo, precisamente sobre la trama humita. De Vicente nos confesaba lo siguiente. Javier Sierra, a indicación mía, no en una trampa que le tendimos a Jordán, pero en toda una serie de actividades muy extrañas y desde luego muy poco legales que llevaba a cabo, yo le sugerí, bien, o esas actividades las puedes, para no estar yo en el ajo, puesto que yo estaba implicado por un montón de cosas que habían ocurrido, claro. Y le dije, una de dos, eso lo puedes grabar o hasta filmar en un vídeo, o te metes debajo de la cama y eres testigo de lo que pasa. Bueno, hizo las tres cosas. El genial Javier Sierra se metió en un armario durante toda una historia que no voy a contar aquí porque es una historia no poco seria para contar por la radio, y teníamos la prueba, un argumento que apuntaba a Jordán Peña. Ese vídeo lo tiene en este momento el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, de la que Jordán Peña era entonces uno de los vicepresidentes. Cuando él se entera de eso, dimite automáticamente, porque, bueno... Pero en ese vídeo, Enrique, sin entrar en detalles, ¿no? Sí. En ese vídeo, ¿qué es lo que, dice Jordán? No entrar en detalles. En ese vídeo nada más apuntaba en determinada dirección, y bueno, era una forma, digamos, de presionar a Jordán como para decirle, bueno, lo que le planteamos es, mira, tú puedes quedar muy bien diciendo que te has inventado los informes. Estoy hablando por primera vez con toda sinceridad. Javier y yo le dijimos, puedes quedar como un genio, o sea, no vamos a atacarte, vamos a proteger todas tus historias, tu personalidad, etcétera, pero lo que a nosotros nos preocupa saber es quién está detrás, es decir, que nos cuentes la verdad de quién te contrató como mecanógrafo y quién hay detrás de todo esto. Se negó en banda, se puso muy furioso, etcétera, etcétera. Y mucho tiempo después, cuando ya no... O sea, tiempo después de esto, cuando era la única salida que le quedaba, fue cuando se inventó lo de que él había creado todo. Entonces, mi padre, una persona enferma con una trombosis, es cuando hace la declaración del año 93, que fue coaccionado. Y no lo digo yo, lo dice Enrique de Vicente. Le hacen dimitir de la Sociedad Española para la Psicología, y de eso tengo pruebas. Y lo que no tengo pruebas es la extorsión económica, que lo contaré cuando tenga pruebas, que las tengo, pero las sacaré más adelante. Y es muy grave lo que le hacen. Entonces, la declaración del 93 es mentira. Mi padre, entre comillas, miente coaccionado. Porque es cierto que mi padre fue un emisario de humo, pero no un inventor de humo, porque inventor tiene una connotación negativa. Entonces, a partir de esa mentira coaccionando a un enfermo, que hace falta ser mala persona, hace falta ser malvado, hace falta ser... No te voy a decir más palabras gruesas, pero hay muchas más. ¿Cómo se puede obligar a un enfermo? Y perdona que sea enérgico. Y luego hablaremos por qué fui enérgico en Sitges, porque obviamente te voy a contar una cosa. No se ha contado la infrahistoria de Sitges. Se ha contado el segundo en que yo grito. No se ha contado lo que ocurrió para que yo gritara. Y te voy a contar, vamos a dejar un momento y luego si quieres volvemos al 93, vamos a volver, vamos a ir otra vez a viajar en el tiempo, entre comillas, a 2022. 9 de octubre. Enfado de José Luis Jordán Moreno cuando llevo 51 años callado. A mí lo que yo pensaba ir a leer un manifiesto. Al final del... porque Telefónica, La Cima, Maite Jordán Moreno, que es mi hermana, Montejo y Bravo mienten en ese documental. Yo pensaba pacíficamente leer un manifiesto. ¿Qué hace que me enfade? Que se atreven a sacar una foto de mi madre. Y eso no. Eso es una línea roja. Mi madre es sagrada, como la madre de todos los argentinos, de todos los hispanoamericanos, de todos los latinoamericanos y de todos los iberoamericanos, de todos los australianos y de todos los asiáticos. Y se atrevieron a sacar una foto de mi madre que entregó mi hermana. Porque esa foto solo la podía tener mi hermana, pero estuvo consentida por Payete, que es el presidente de Telefónica, al que yo, unas semanas antes, le solicité una entrevista, no, simplemente para contarle lo que había ocurrido con la serie, porque yo no sé si Payete tenía información cuando yo hablé personalmente con él, pero después la tuvo. Y mantuvo en el documental, que era una promoción de la serie que va a salir el 14 de noviembre, en España, Telefónica, que es una empresa a la que respeto, porque de hecho soy cliente. Pero lo que ha hecho Telefónica, con la imagen de mi padre, sin contrastar, vetando a José Luis Jordán Moreno para que cuente su versión de la historia, porque ha censurado y solamente ha contado una versión, que es la de Maite Jordán Moreno, que Maite, ya te vale hablar así de tus padres. Es que me da igual. Una hija... Te voy a contar una cosa. ¿Te acuerdas del caso de Flitz, que era un austriaco que metió a su hija, la violó y reiteradas veces durante 20 años, la hija no habló del padre, por respeto? Es que mi hermana, nosotros somos una familia de clase media alta, mi hermana, en todo lo que cuenta en su basura de libro, y me da igual, me han acusado de hacer el efecto Streisand, es que me da igual, que lo lea la gente, que vea la gente el documental para ver la poca clase, la poca falta de amor a la familia que ha tenido una persona. Es que mira, yo puedo entender, Gustavo, que Cuevas, que Carballal, que son personas ajenas, hagan esa leyenda negra. Pero el problema de esto es cuando Maite Jordán Moreno, que es la hija de José Luis Jordán Peña, que es mi hermana biológica y legal, coge y se pone a hablar en contra de mis padres. Es que eso no lo hace nadie en el mundo. O sea, es una auténtica vergüenza. Es que ni la hija de Flitch, que realmente era víctima, porque mi hermana no es víctima de nada. Mi hermana es una persona, es psicóloga, y ha luchado toda la vida para ser psicóloga de víctimas de la... Es que te voy a contar una cosa que es muy fuerte, y te voy a dar la exclusiva, ¿eh? Mi hermana, ¿sabes cuál es su profesión? Es que te vas a quedar alucinado. Es psicóloga de víctimas protegidas de la Comunidad de Madrid. Mi hermana se pasa 51 años trabajando para ser psicóloga de víctimas de la Comunidad de Madrid, para aprender de las víctimas, para hacerse pasar por víctima. Es que es algo... Ha utilizado la Comunidad de Madrid por odio a sus padres. Es que es algo tan... Es que ni... A mí me encantan las series de criminología. Ni en Mentes, creo que se llama Mentes Criminales, la serie esta americana... no me acuerdo ahora mismo el nombre, pues, porque tiene un nombre en inglés y otro en español. Dangerous Mind, no sé cómo se llama. Criminal Minds. Criminal Mind. Es que ni siquiera al guionista se le ha ocurrido que una tía se pueda pasar toda su vida trabajando para ser psicóloga de víctimas, para aprender de las víctimas y hacerse protagonista en un documental que va dirigido a millones de personas para injuriar a su padre y a su madre. Porque su padre... Lo siento, puede valer, pero a mi madre, ¿por qué saca una foto de mi madre? Cuando yo veo el documental, pero ya termino, ¿eh? Cuando veo el documental y veo una foto de mi madre, ahí es cuando yo me enfado. Porque voy a preguntar a toda la audiencia, una cosa, y está mal, es meterte con tu madre en un bar. Y está mal, es decir, una persona no debe meterse con su madre nunca, porque además mi madre es una persona maravillosa, estupenda, única, entregada, que estuvo luchando toda su vida para cuidar a mi padre, o la mitad de su vida. Mi padre era enfermo, mi madre fue... Te lo digo en serio, voy a pedir que la canonicen, ¿eh? Lo voy a pedir, ¿eh? Papa de Roma, ¿eh? Era una santa. Que metan a mi madre en un tema de humo. Mi hermana. Y perdona que me indigne. Y lo digo por todos los hijos de madres. Es que a ninguna hija del mundo se le ocurre meter una foto de su madre en un documental en el que se dice que su padre está relacionado con sectas nazis y con sectas sadomasoquistas por una loca que se llama Mercedes, que con un testimonio único han sacado que mi padre tiene una secta sadomasoquista. ¿Pero qué vas? Pero una cosa es que lo saque Cuevas y Carballal, que son unos haters de mi padre, y otra cosa es que mi hermana potencie eso. Y yo por eso me enfado. Porque pregunta a todo el mundo. Quien no se enfade por eso es que es un mal hijo y una mala persona. Y me enfadé poco. Bastante poco hice. Ahora sabéis la infrahistoria de lo que ocurrió. Es una vergüenza lo que hizo mi hermana. Porque mi hermana era asesora de la serie. Estaba sentada y puso la foto de mi madre en un contexto en el que hay una serie de haters de mi padre que dicen que mi madre era una consentidora de una secta sadomasoquista, que es mentira. O sea, quiero preguntar a toda la audiencia. Imaginar hijos del mundo o hijas, que una hermana o hermano se dedica a ir a todas las productoras de España por odio a tus padres, al margen de que Ummo sea verdad o no verdad, me da igual, eso es una creencia. Ummo existe, pero eso es una creencia. Pero al margen de eso, explicarme... O sea, una cosa es que hable en un bar, y otra cosa es que se vaya por todas las productoras para hacer que seque una serie internacional insultando a tus padres. Y yo por eso salté. Y saltaría 1000 veces, me reafirmo y poco grité. José Luis, ¿qué se esconde detrás de esta animosidad? Es el término que se me ocurre de Vicente, Sierra, Carballal contra tu papá. Es decir, ¿por qué este grupo, en distintas instancias, en distintas circunstancias, y por ejemplo a partir del audio que estábamos escuchando, lo toma a tu papá como objeto de agresión, de odio? ¿Por qué lo personalizan con tu papá? Pues un motivo, te lo contesto muy fácilmente, porque mi padre no quiso contar quién era Ummo. Porque ellos se creían en el derecho divino de que mi padre les contase a ellos lo que era Ummo. Mi padre tenía un pacto con Ummo para no contarlo, y se creían en el derecho. O sea, es que muchas veces, tanto Javier Sierra y tal, dice, es que era un mentiroso, es que era un tal, es que a mi padre no quería contarlo. Es que mi padre solo me lo contó a mí. No tenía, o sea, Javier Sierra, Cuevas, Carballal y todos los que le entrevistaron, coaccionaron, no tenían ningún derecho a saberlo. O sea, Ummo era una forma de transmitir conocimientos al Grupo de Madrid, que estaba muy localizado, que eran pues Aguirre, Ribera, Juan Domínguez, Farriol, etcétera, etcétera, etcétera. Era un grupo de 20, 30, 40 personas, dependiendo de épocas, no hay un número concreto, pero un número... Seis más estaba en ese grupo. Sí, obviamente, Seis más estaba al principio, luego... Pero bueno, tampoco vamos a hablar de infrahistoria del Grupo de Madrid. Vamos, obviamente sí, Seis más estaba. Entonces, esas personas... Cuando se escribió una carta de Ummo, y tú las has visto muchas, las tengo aquí preparadas, tengo la recopilación de Aguirre, perdón, sí, la recopilación de Aguirre Severio, todas las cartas, a ver si encuentro una, ahí está, ¿no? Todas las cartas tenían, muy importante, no sé si se ve, pero vamos, todos conocen las cartas, y siempre ponía número de copias 1, o 2, o 3, o a veces 6. ¿Eso qué quiere decir? Que eran copias restringidas a un grupo de personas. 1. Y 2. No podían hacerse explotación comercial. Había reglas. Cuando ya de repente el grupo de Madrid se va extinguiendo por varios motivos, luego hablamos si quieres, entonces hay personas que llegan, que no son el Grupo de Madrid, que llegan nuevos, que se queden con el derecho divino a saber la verdad, cuando ni siquiera el Grupo de Madrid, que estaba autorizado, pidió nunca saber quién era Ummo. Porque Ummo era una creencia, Ummo era una sociedad secreta, te digo a nivel terrestre. A nivel extraterrestre era un planeta. Pero a nivel terrestre, y esto es muy importante, porque hay que distinguir que Ummo tiene varios niveles. O sea, un nivel es lo que ocurrió en Ummo, que es un planeta, y otra cosa es lo que ocurrió en la Tierra. Y en la Tierra ocurren dos cosas. Primero, desde 1966 a 1988, todo se desarrolla dentro de primero la Ballena Alegre y luego dentro de Evidani y dentro de los grupos que digamos que quedan luego en casas de las distintas personas del Grupo de Madrid para debatir las cartas Ummo, ¿vale? En el 88, cuando mi padre tiene el ictus, lo digo en lenguaje 2022, o le hacen un ictus, entonces se dejan de recibir cartas Ummo. Claro, aquí, hay una, aquí somos personas inteligentes. Si de repente a mi padre le da una trombosis y se dejan de recibir cartas Ummo, obviamente mi padre tiene que ver algo con esas cartas. O sea, eso no hace falta ser muy inteligente para llegar a esa conclusión. Porque te voy a hacer una cosa, desde el año 88, y salvo algunas excepciones, como el 2006 y alguna otra carta más, las cartas que hay de Ummo son apócrifas. Y esto es muy importante, ¿eh?, para la historia que estamos ahora mismo describiendo. ¿Qué ocurre? A mi padre le obligan, como te he dicho antes, a declarar que es Ummo, y entonces Ummo cae en el descrédito. Cae en la leyenda negra, como has definido. Me ha encantado tu definición, porque es cae en una leyenda negra. Y esa leyenda negra la alimentan. Además es muy gracioso, porque el otro día me entrevista David Cuevas, me dice, es que todos, ¿qué es todos? Todos sois 7. O sea, hay 7, me da igual que sean 9, 11 o 16. Cuando digo 7 en España, se dice 4 gatos. Son los que crean la leyenda negra de Ummo, como dices tú. Y son 7 personas obsesionados en cambiar el espíritu de Ummo de algo limpio, bonito y democrático a algo sucio. ¿Y por qué es? Por venganza. Porque el promotor de este cambio de imagen de Ummo es Enrique de Vicente. Y lo siento mucho, denúnciame, Enrique de Vicente. Tú inicias esto. Metes primero a Javier Sierra con la trampa a mi padre. Metes a las dos señoras, que paso de nombrarlas, que mienten. Vamos, pero es que mienten. Hay un dicho en España que dice, no sé si tenéis el villancico, los peces en el río que beben y beben y vuelven a beber, pero en versión mentira. O sea, mienten y vuelven a mentir. Porque es que encima, es que es insostenible los relatos que dicen. O sea, y lo puedes analizar en el artículo del Mundo de hace unos días, escrito por David Cuevas, es un reportaje en el que Mercedes miente y se basan en el testimonio de una o dos personas que, fíjate si son malas personas todos, que encima refuerzan con el testimonio de mi padre. Pero es que te voy a hacer una cosa, es que mi padre, que es cierto, que hace o que dicta varios testimonios desde el año, sobre todo en el año 93 y en el año 97, mi padre estaba coaccionado. O sea, todo lo que dice mi padre no es válido. Porque, primero, esos testimonios que ellos dicen que tienen de mi padre eran coaccionados por una persona que se hacía pasar por policía. Perdona, guardia civil. En España sabes que hay una diferenciación. Sí. Guardia civil es más para temas de embajadas y de municipios, y la policía es más destinada, pues, a ciudades y tal. Bueno, no voy a contar un relato de seguridad civil española, ¿no? Pero la cuestión es que se hacen pasar primero por guardia civil, y mi padre, pensando que es guardia civil, y presuntamente en el 97 con una pistola en la cabeza, hace unas declaraciones de una persona enferma que no tiene ninguna validez legal. Y esas declaraciones se sacan una y otra vez. Es mentira todo. Mi padre estuvo coaccionado. Mi madre no consintió nunca que se entrevistara a mi padre, y mi madre tenía un poder total sobre ella. Sobre mi padre, perdón. O sea, no lo que dice mi padre. Es que además te voy a contar una cosa. Hay un testimonio, que es una carta de 50 páginas, que supuestamente atribuyen a mi padre, del año 97, finales, si no me equivoco, en el que mi padre, hay un punto que es muy interesante, que dice, mi buen amigo Javier Sierra, ¿tú te crees que una persona Les hice una comparación. Les decía, te voy a hacer una pregunta. Tú imagínate que un marine americano sale en Siria diciendo, odia a Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? O que es un vendido o que lo han coaccionado. Perdona, perdona. Vamos a ver, si un marine americano está hablando ante la televisión siria, o me da igual la que sea, y dice, odia a Estados Unidos, o sea, cualquier persona que tiene una inteligencia mínima, pero mínima, me refiero a nivel de ameba para arriba, sabe que está siendo coaccionado. ¿Cómo mi padre va a decir en una declaración, mi amigo Javier Sierra, que es un tío que se ha metido en un armario para grabar una cinta, que la ha coaccionado y que le ha destrozado la vida? ¿Cómo va a decir mi buen amigo? Es que de verdad, ¿hay algún oyente en Latinoamérica, o en Hispanoamérica, o en España, o en Australia, que se crea esa historia? O sea, es que mi padre... Pero vamos a ver, es que el otro día, en un programa que me hicieron una entrevista en el Dragón Invisible, en España, el presentador, por cierto, de forma sorpresiva y desagradable, porque era siguiendo el espíritu de Carballal, de repente me lee unas declaraciones de mi padre en que está diciendo cosas sexuales. Y a continuación dice, y mi buen amigo Javier Sierra, ¿pero tú te crees que mi padre va a hacer esas declaraciones de forma libre? O sea, es un señor, o sea, esas declaraciones se hacen ante un señor que lleva pistola, que el otro día, por mi casa, porque te voy a decir una cosa, yo con Carballal me llevo bien personalmente, ¿eh? Es decir, nos hemos tomado unas cervezas juntos algunas veces. Otra cosa es que no me guste su opinión. Pero ese señor hizo así, iba con una pistola por la calle y se hizo pasar por policía. Que no lo digo yo, lo dice él en su famosa entrevista, bueno, en su famoso reportaje en Mengele del Misterio. Él viene a mi casa, se hace pasar por guardia civil y mi padre está a todas las declaraciones pensando que es guardia civil. Y esto cuando, lleva pistola. Y esto ya cuando tu papá había sufrido el ictus. Obviamente, no hay ni una declaración de mi padre de antes del 88. Son todas, hace falta ser muy mala persona, pero muy mala persona, para venir a molestar a una persona enferma. ¿Y mi padre qué hacía el pobre hombre? Porque defenderse. ¿Cómo se defendía mi padre ante esas coacciones y ante esas personas que venían de forma reiterada a molestarle en su descanso, que tenía que estar descansando en su enfermedad? Mi padre tenía muchos amigos que venían a verle y le querían. Esta gente, a mi padre era como yo. Fíjate, yo soy una persona, fíjate, siempre que me llamaban desde 2014, todos los investigadores Ummo, nunca he dicho que no a una entrevista, nunca. Siempre decía, pero no pública, ¿eh? Es decir, a mí cada vez que me llamaba Montejo, Cuevas, Carballal, bueno, Carballal solamente tuvo una reunión con ella, además, a petición mía, ¿eh? Eso luego te lo cuento porque es una historia muy curiosa. Yo nunca he dicho que no. O Gemalozano, que me llamó también. Yo nunca he dicho. Porque yo siempre digo que sí, porque tengo ese espíritu de mi padre de recibir a todo el mundo. Sean malos, buenos, peores o regulares. Pero siempre les dije, pero nunca en medios de comunicación. A ver. ¿Por qué yo doy la vuelta? ¿Por qué yo salto a medio de comunicación el 9 de octubre? Porque ya se llega a un alcance de 20.000 o un alcance de millones. Y encima, con mi hermana como líder de los haters. Claro, lo que te voy a interrumpir con la pregunta es, ¿por qué después de tantos años de permanecer tú, digamos, en las sombras, de pronto apareces y con tanto impacto, ¿no?, en el mundillo humonológico, cuanto menos? Porque yo siempre dije, y te lo repito, que iba a llevarme el secreto a la tumba de Ummo. Pero ¿qué ocurre? Una cosa es que te hagan un corte, ¿vale? Otra cosa es que te pongan sal. Otra cosa es que luego te echen vinagre. Otra cosa es que te metan el puñal hasta el fondo. Ya llega un momento que yo tengo mucha templanza, ¿eh? Y la he tenido 51 años. Y te voy a decir una cosa. Yo la templanza la pierdo el 9 de octubre. Por cierto, curiosamente, el aniversario, 8 años más un mes, mi padre murió el 9 de septiembre, o sea, de aguantar todo lo que ha aguantado. Es que las personas, o sea, es un tío con mucha templanza, ¿eh? Y le conserva 51 años, pero es que llega un momento en que ya el exceso de templanza es masoquismo. Entonces, ha sido aguantar, 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 pero ya llegó un momento en que dices, oye, ya basta. Y cuando mi hermana Porque claro, cuando coge Movistar, hay un dicho periodístico que dice, no es noticia que un perro muerda a un niño, es noticia que un niño muerda a un perro, ¿no? Lo que ha ocurrido con mi hermana es que un niño ha mordido a un perro. Es decir, es algo tan raro que una hija se atreva, que por cierto, te anticipo una noticia española de hoy. Es que hoy se han peleado Cuevas y Maite por Twitter. No sé si lo has visto. No. Porque Twitter, o sea, hoy mi hermana es algo, de verdad, es algo totalmente esperpéntico y surrealista. Se ha puesto a defender a mi padre hoy. Y se ha puesto a atacar a Cuevas. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué este cambio tan violento, tan abrupto? Uy, pues yo tengo mi teoría. A ver. Porque yo tengo mi teoría. A ver, te cuento. Cuevas le hace una entrevista a mi hermana hace 1 año y medio, más o menos, no sé, meses. Yo creo que fue aproximadamente, si me equivoco, perdóname, en julio de 2021. ¿Vale? Le hace una entrevista, o sea, es 1 año y 3 meses, ¿no? Que se llama algo parecido a Víctimas de Ummo. Es un Ivoox que tiene, si no me equivoco, en Centinelas del Misterio, David Cuevas, y hace entrevistas a varias personas. A mí no me entrevista por un motivo, porque yo le dije a David Cuevas muchas veces que yo no pensaba salir nunca en el medio de comunicación. Claro, roto. Ahora miras, joder, José Luis, es que ahora has roto esto. Ahora, bueno, comentabas antes que a raíz del vídeo de Sitges han salido un montón de memes. Yo te voy a hacer una cosa, me he reído mucho con ellos. O sea, sinceramente, algunos, la gente tiene una imaginación. Un día uno me llamó Pepón Nieto. Pepón Nieto es un actor español que parece que se parece a mí. ¿Qué hace Pepón Nieto gritando? Otro, con mi abogada, que mi abogada encima es bajita, muy maja y tal, y la han sacado como si fuera la increíble Hulk. Han sacado memes que, sinceramente, a otra persona le sentaría mal. A mí me ha hecho hasta gracia, pero por un motivo, porque es muy penoso, pero o te ríes de esto o directamente te vuelves loco, ¿no? Entonces han sacado estabas con tu abogada en el Festival de Sitges, ¿verdad? Fuimos, mi mujer, yo y mi abogada. ¿Estás reclamando algún tipo de propiedad legal o se trata de una reivindicación moral estricta? Las dos. Muy buena pregunta, las dos. Es decir, el problema es que en España, en el año 90, yo no soy abogado, soy psicólogo, quiero recordar que en el año 98 se cambia la legislación y en España, no sé en tu país, los muertos no tienen derecho a honor. Por dos cosas. Primero, porque no tienen derecho, porque han muerto, y segundo, porque ¿quién coge el papel para defender a un muerto? Pero eso tiene un límite, que es lo que voy a demostrar, que es lo que se llama delito de odio. Es decir, una cosa es que un muerto no tenga honor y otra cosa es que se haga un odio reiterado desde los años 90 hacia una persona que mi padre, al margen de su actividad de tertuliano en Más Allá, en La Clave, en Su Turno, que eran programas muy destacados de la televisión española de los años 70 y 80, ¿no? Mi padre era tertuliano. Hoy en día todo el mundo es tertuliano. En aquella época había pocos tertulianos. Es decir, los tertulianos en la televisión española habían programas extraordinarios como La Clave. José Luis Balbín pues llevaba, pues, una cosa muy curiosa, se fumaba incluso en las tertulias, ¿no? Eran las tertulias de los años 70 y 80, ¿no? Y mi padre era tertuliano, lo que hoy es muy común tanto en tu país, en Argentina, como en España, ¿no? Sí, yo tampoco entiendo, a ver, perdón, sin irnos tanto del foco, porque tengo que optimizar el tiempo que nos queda, José Luis, discúlpame. Pero entiendo que lo que tratas de obtener es lo que aquí la legislación argentina se llama el respeto a la memoria, es decir, el derecho legal a que se respete la memoria del difunto y su legado. Pero el aspecto de propiedad legal, ¿no hay una marca Ummo que esté a nombre de tu padre o que haya estado a nombre de tu padre, verdad? Creo que Movistar está tratando de gestionarlo ahora. Te voy a contestar, es que son dos temas. El derecho a honor, te voy a hacer una cosa, lo voy a perder en tribunales, porque no existe. El delito de odio, yo te digo que puedo ganarlo. Y la propiedad intelectual es muy relativa, porque es cierto. A ver, ahora se me está acusando y dicen, ¿cómo José Luis, que dice que ha estado en Ummo, luego dice que su padre, José Luis Jordán Peña, por un lado es emisario, pero por otro lado Ummo existe? Es incompatible el relato. Esto es muy fácil. No sé cómo se llama en Argentina, en España tenemos un DNI. Entonces, en España, una persona que tiene DNI es una persona, o un NIE o un CIF, es una persona jurídica o física. O sea, una persona física, no sé si los términos son iguales en tu país, sí, sí, soy yo. Si yo tengo una empresa, soy una persona jurídica, no yo, sino una empresa o lo que sea, ¿no? Pero es que Ummo, aunque existe, no es ni persona jurídica ni física. ¿Qué hace Ummo? Ummo coge a mi padre de emisario, que no de inventor, porque la palabra inventor puede tener una connotación negativa. Entonces, Ummo le transmite una información a mi padre que transmite en la Tierra y que además lo hace de forma transformada. Porque la información que le llega a mi padre de Ummo, que también se vende mucho con él, ¿cómo los humitas, si son tan avanzados, escriben cartas? A ver, hay que tener un poco de inteligencia. Vamos a ver. En los años 60 y 70 la gente no tenía WhatsApp. Chicos jóvenes, no existió WhatsApp toda la vida. No tenían iPads ni ordenadores. La forma o el canal de comunicación que había era el canal escrito. Con lo cual, mi padre tenía internet en los años 60. Tenía internet humita. Le transmitía la información por internet humita. Se llamaba Laitex, pero bueno, eso si quieres me lo preguntas luego. Entonces, mi padre luego, esa información, para transmitirla a las personas de España, del Grupo de Madrid, la transcribía en cartas. Pero aquí ocurre una cosa. Los humitas, te voy a decir una cosa, eso es paradójico lo que te voy a decir. Existen y no existen. Es decir, existen porque yo he estado en Ummo, pero no existen porque no son personas ni jurídicas ni físicas. Con lo cual, a nivel legal, la persona que tiene la propiedad intelectual es mi padre. Una cosa es que mi padre no le ha solicitado, pero te cuento una historia. Todas las cartas humitas tenían una difusión restringida. Es decir, mi padre, como emisario de los humitas, nunca dio permiso para que esas cartas se difundieran de forma masiva, porque eran dirigidas a un grupo determinado. Y segundo, había una regla muy importante, y lo vuelvo a repetir, no explotación comercial. ¿Quién es la primera persona que salta esta norma? Dímelo tú. Te voy a poner la primera persona que salta la norma de no ganar dinero con Ummo. Porque yo creo que, a ver, Enrique de Vicente, Antonio Ribera... No, escribieron y vendieron libros sobre el tema. No, Juanjo Benítez. ¿Aún antes que Antonio Ribera? Pero, vamos a ver, una cosa, a ver, Antonio Ribera, con su libro El caso perfecto, vendió, lo ignoro, 100.000 copias. Eso no es ganar dinero. Vamos a ver, ganar dinero... O mi padre, puedes decir, joder, es que mi padre habló un día más allá de Ummo. Mi padre tenía un sueldo de la televisión española. Oye, eso no es ganar dinero con Ummo. Es decir, que tú vayas a un programa de televisión que estás contratado como tertuliano y que comentes Ummo, eso no es explotar Ummo. Lo siento, no es explotar Ummo. O sea, mi padre hubiera ganado el mismo dinero hablando de Belmez, que hablando de tal, que hablando de Ummo. O sea, un día o dos, lo ignoro, mi padre comentó Ummo. Eso no es ganar dinero con Ummo, no es explotar comercialmente. O que Ribera, por cierto, que en el caso perfecto no habla de Ummo nunca, es otra historia. Pero, por ejemplo, en el misterio de Ummo, lo tengo aquí, perdón, estoy tirando todo. Bueno, da igual. El misterio de Ummo, vamos a ver, este libro lo ignoro, no voy a mirar los datos, debió vender 1000 ejemplares. Eso no es enriquecerse con Ummo. A ver, perdón, ahí quiero señalar un pequeño... Es que, déjame, perdón, que termine con mi argumento, perdón, bueno. Y te juro, no es por cortarte, ¿eh? O sea, que Antonio Ribera escriba este libro y que obviamente el hombre se pase 2 meses escribiendo o 3... y que tenga derechos de autor 100.000 pesetas, eso no es explotar Ummo. Lo que es explotar Ummo es lo que hizo Juan José Benítez con su libro, estoy tirando todo, los he preparado todos, con su libro El caballo de Troya. O sea, este libro fue el libro más vendido de España y ganó cientos de millones de pesetas, no lo ignoro. Eso es explotar Ummo. O sea, no, ganar dinero con Ummo, coño. Sí, es como si tú me dices ahora... Oye, este programa lo he hecho gratis, como sabes. Y tú imagínate que soy hasta en Argentina, me invitas a cenar. Oye, José Luis, te voy a invitar a cenar porque estamos en Argentina. Eso no es ganar dinero con Ummo. O sea, ganar dinero con Ummo es esto. Coger las cartas de Ummo y de forma no consentida... te voy a contar una cosa, ¿eh? Por favor, en defensa de JJ Benítez. El caballo de Troya tiene varias fuentes. Una fuente es la propia imaginación, o el buen escribir de JJ Benítez, que es extraordinario, o sea, no, una cosa no quita la otra. Es un buen libro, está muy bien escrito, y eso es un mérito suyo. Segundo, El secreto de Urantia, que es un libro de una secta americana. Y tercero, las fuentes de las cartas humitas. En esa parte mal, en el resto bien. O sea, no me estoy metiendo en Juan Benítez en su totalidad, ¿eh? De acuerdo. Yo quiero hacer dos o tres precisiones, insisto, también porque estamos ya acotados de tiempo, José Luis. A ver, en realidad, este tema de si se gana dinero con humo o no, mi opinión personal, pero no es importante. Es que no sé si está mal ganar dinero, y creo que no. En todo caso, es el uso no consentido. Yo creo que esa es la clave. Después, si un libro da 1000 pesetas de derecho de autor o 10 millones... en ambos casos es ganar dinero. En todo caso, lo que podemos decir que un autor fue más idóneo o más hábil para fabricar un bestseller. Por eso, son distintas posiciones, Para mí, en todo caso, el dolo de haberlo o lo observable, y si hay un uso consentido o no consentido de una determinada fuente de información. Este para mí es un punto importante. Pero hay, más allá de este disenso en opiniones personales, hay dos o tres temas que quiero que pasemos rápidamente porque me interesa tu mirada y te voy a pedir respuestas precisas y concretas. Vale. Pregunta número 1. Años 80, fines de los 80, principios de los 90. ¿Cómo vivían familiarmente toda esta vorágine? Horrible. Vamos a ver, a mi padre, yo tenía 16 años. Por eso, remontate a tu adolescencia. Te lo digo a nivel personal. O sea, que me hable el José Luis adolescente. Vamos a ver, yo tengo 16 años, tengo una vida reglada de clase media alta, voy al colegio más caro de Madrid, de España, perdón, al colegio Alemán. No éramos ricos, éramos personas de clase acomodada. Teníamos todos los lujos. Yo, por ejemplo, no conozco la televisión en blanco y negro. Y tengo 51 años, en mi casa siempre había televisión en color, teníamos ordenador, yo tengo ordenador desde que tengo 11 años, éramos personas, digamos, de clase acomodada. Mi hermana y yo. Mi hogar era un hogar, lo que hoy se llama progresista. Yo, para que te hagas una idea, en mi casa, cuando comíamos los sábados, un día recogía yo y un día mi hermana. Eso era poco común en la España de los 80, hoy ya, afortunadamente es más común. O sea, éramos una familia progresista, liberal, una familia acomodada. Teníamos un chalet en la sierra, entre comillas, y luego una casa muy grande en Alicante. O sea, éramos una familia de clase acomodada, no ricos, ¿eh? Y de repente, cuando lo ocurrió a mi padre, pues obviamente mi padre tenía un sueldo bastante alto entonces y bajamos de nivel económico. Pero bueno, tampoco pasó nada porque yo luego hice mi carrera, empecé a ganar dinero con mi actividad profesional y me ha ido muy bien. De hecho, siempre digo que he estado en 58 países y un planeta. Y yo siempre he sido una persona muy viajera. Me he evadido, entre comillas. A ver, mi familia era una familia normal que tenía que me quedé sin un padre activo. Entonces yo me busqué la vida por mi cuenta, estudié mi carrera, tuve muchos trabajos, me hice político. Mi vida es muy larga y muy, muy intensa, incluso divertida. No digo divertida a nivel de diversión, digo divertida que mi vida es entretenida y es una vida interesante, ¿no? Yo tengo una vida muy curiosa. Es cierto que yo desde pequeñito he vivido humo en mis carnes, porque en mi casa se vivía, pero al igual que mi hermana dice que es algo negativo, que es absurdo. O sea, mi hermana dice en su libro, ¿no? Es que en mi casa era muy raro todo. Vamos a ver, en la mayoría de las casas el padre estaba viendo fútbol. A mi padre no le gustaba el fútbol y su entretenimiento era la ufología. No sé dónde está el problema. O sea, a mí nunca me ha afectado que mi padre los domingos, en vez de ver Real Madrid-Barça, que no le gustaba, se metiese con sus amigos a hablar de ovnis. ¿Dónde está el problema? Como si le gustase la filosofía, bueno, que también le gustaba, o le gustase, yo qué sé, fumar puros. Mi padre era una persona que tenía entre sus actividades la ufología. Porque es algo raro. Normalicemos que haya personas que le gusten otras creencias. O sea, no es ni mejor ni peor. Es no normal. No. O sea, a ti te gusta ese tema. Y te voy a decir una cosa. A mí no. A mí no me gusta el tema nunca. Sé mucho, ¿eh? Para la psicología y sé mucha ufología, y sé mucho de todo porque lo he vivido, pero no ha sido mi tema. Yo me he dedicado a mis viajes, a la política, he tenido una empresa de moda, he tenido una agencia de modelos, he tenido una empresa de café, he tenido una empresa de intranet, y yo nunca me he dedicado a este tema. Y ahora, la vida o los haters de mi padre me han obligado a que deje mi actividad profesional para dedicarme a este tema. Y ahora dirán todos, oh, José Luis Jordán quiere ganar dinero con esto, claro, es José Luis Jordán Moreno, se quiere, decía uno, quiere chupar de la teta. Nunca he querido. Pero obviamente, si tengo que defender a mis padres y necesito mucha pasta, te lo digo en serio, para pagar juicios voy a ganar pasta. Y cuando yo voy a ganar pasta, voy a escribir un libro que estoy negociando con una editorial ahora mismo. Y voy a ganar dinero, pero voy a ganar dinero porque yo trabajo en escribir ese libro y ese dinero lo voy a emplear para la defensa jurídica de mis padres. Y ahora dirá, no, es que no quiero subirse a ganar dinero. No quiero ganar dinero. Quiero ganar dinero porque necesito dinero para defender jurídicamente la memoria de mis padres y de todos los españoles y de todas las personas del mundo. Porque voy a hacer una PNL, una proposición de ley para el Congreso, para la defensa de la ley, y eso cuesta dinero. Y voy a ganar, o por supuesto voy a ganar dinero. Y que digan que yo voy a ganar dinero, perdona, yo quería ganar dinero con mi café. Yo me dedico al café. Y me han hecho dejar mi actividad profesional. Porque durante años han estado todos los haters de mi padre molestándome. Y ahora mi hermana, biológica y legal, me han obligado a dedicarme a esto. Y que ahora me digan en redes, ¿a eso que sois que ganar dinero? Me la suda. Que es lo siento mucho, que se dice en España, es una frase muy grosera, me la suda. Sí, voy a ganar dinero porque tengo que pagar juicios. Y cuesta mucho dinero pagar juicios, ¿eh? ¿Cómo recordás a tu mamá en aquellos años? Mi mamá era una persona maravillosa. Voy a hablar con el Papa para que la canonice. Mi mamá ¿Cómo miraba a tu mamá la actividad de tu padre? Digamos, participaba, se mantenía al margen, contenía, acompañaba... Vamos a ver, mi madre fue una buena madre, perdona, una excelente madre, una excelente esposa, que mi padre no. Te digo cosas más de mi padre. O sea, pero esto un poco, no te digo que mi padre fuera mal padre ni mal marido. Vamos a ver, las personas muy polifacéticas, y eso es verdad, al final se dedican... Por ejemplo, te cuento un ejemplo, Ramón y Cajal era un excelente científico, pero descuidaba a su familia. Mi padre no nos descuidó nunca, ¿eh? Pero es cierto, por ejemplo, mi hermana dice, es que era poco cariñoso. Pues chicas, como los padres de los años 80 y 90. Mi padre era cariñoso, perdona, y además sale en el documental con mi hermana, es que encima, es que manda narices. Saca una imagen de mi padre, porque encima mi padre, como tenía dinero, tenía tomavistas. ¿Quién tenía tomavistas en los años 60? ¿Eh? Y sale con mi hermana... Sí, perdón, te pregunté de tu mamá, te pregunté... No es importante, es que te voy a unir. Sale mi hermana a caballito de mi padre y coge de repente y saca una foto de mi madre. Mi madre era una persona maravillosa, era una mujer, fíjate lo que te digo, era una mujer en los años de la dictadura en España, es cierto que había... Yo soy una persona liberal, o sea, no soy una persona precisamente socialista, pero es cierto... que en la época, digamos, franquista en España había menos libertad para las mujeres. O sea, no estoy siendo feminista, ¿eh? O sea, había menos libertad porque tenían que tener permiso de su marido para muchas cosas y tal, y eso es una cosa totalmente injusta que ocurrió, por cierto, no en España, en todos los países del mundo, ¿eh? Es decir, algunos tuvieron más una carrera más acelerada y tal, y España tardó en la defensa de la mujer, a lo mejor hasta los años 80 o 90, y a lo mejor Estados Unidos tardó un poco menos, pero en los años 60... en todo el mundo, en tu país, en el mío. Es que así decía, es que a España la mujer no tiene... No, en todo el mundo. Y afortunadamente ahora la mujer es libre. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, mi madre, que se fue de luna de miel con mi padre a París, para salir de España las mujeres tenían que hacer el servicio social. Y lo hizo de forma abnegada. Entonces, mi madre era una persona abnegada, buena persona, entregada, buena madre, y luego, fíjate, que es que eso es para la santidad. ¿Tú sabes lo que es? Es que la gente no lo ha pensado. A mi padre le da trombosis, o le dan la trombosis en el año 88. Y mi padre muere en el 2014. Estamos hablando de, no me hagas sumar, que yo soy de letras, 26, perdona. De 88 a 2014. No. Sí, 26, perdón, claro. 26 Fíjate, años. Lo he sumado bien, ¿eh? 26 años, y lo he dicho de memoria, ¿no? ¿Tú sabes lo que es estar mi madre entregada a mi padre 26 años, entregada a sus hijos? Encima, con una hija difícil. Yo también un poco difícil, no te voy a mentir, ¿eh? También tenía mis cosas, como todos, ¿no? Tú sabes lo que es aguantar a una hija que se te va de casa con, a gritos, con odio hacia tu familia total, que no le invitó. Tú sabes que mi hermana no nos invitó a su boda, ni a mis padres ni a mí. Eso es una humillación. O sea, es una madre es excelente y a un padre con defectos, obviamente. Que me diga alguien que padre no tiene defectos. Pues, mi padre tenía cosas buenas y cosas malas. Mi hermana dice, es que gritaba. Pues sí, obviamente gritaba. Si mi hermana se mete en el despacho a quitarle sus documentos, como dice en su libro, pues mi padre gritó, lógico, ¿qué quiera? ¿Que se pusiera a bailar sevillanas? Pues le gritó, lógico. O sea, si tú tienes un padre médico y se mete tu hija en tu despacho a quitarte los informes de tus pacientes, pues tu padre lo mínimo que puede hacer es pegarte 4 gritos. Entonces mi hermana lo cuenta como si fuera un maltratador. No, mi padre de vez en cuando se enfadaba como todos los padres del mundo. Y yo, oye, fíjate, yo no soy padre, pero me enfado ya a veces. Porque a veces cuando te cabreas te enfadas porque todos somos humanos. Y mi hermana ha descrito a mi padre como un monstruo porque gritaba de vez en cuando y según ella le quitaba los juguetes. Vamos, que mi padre organizaba unos reyes en casa, que ríete, o sea, que cualquier niño que... Es que invitaba hasta actores para que hicieran de Reyes Magos. Nos colmaba de juguetes. Y un día, había un juguete caro a lo mejor que se lo escondió, y uno dice, es que me escondía los juguetes. Es que, siendo psicóloga, porque dice, es que yo qué sé, eres una persona sin estudios y tal, puedes tener un trauma, pero siendo psicóloga, de víctimas, que ha tratado lo peor en España a personas violadas, que es lo que trata mi hermana, que diga que mi padre, que una persona que era rica, o sea, no rica tampoco, de clase media alta, que le daban unos juguetes, que no ha tenido casi ningún... Mi hermana ha tenido una habitación llena de muñecas, llena de libros, porque en mi casa tenemos 5.000 libros, y que mi hermana se atreva a decir que mi padre era un mal padre, cuando mi padre nos infundía cultura, se compraba el periódico todos los días, que la pelea que tenía con mi hermana todos los días era ver quién leía el periódico primero. El País, por cierto, que era un periódico progresista, que se compraba en mi casa. Y que diga que en mi casa le trató mal mi padre, porque un día le gritó, o 7. Coño, es que en 20 años, pues un padre se enfada una vez cada 2 meses. Y que insinúe que mi padre era violento porque se enfadó alguna vez. Venga, por favor. Venga, por favor. Mi padre me va a un lugar normal, en el que mi padre, y perdona, esto lo hago en defensa de todas las personas que creéis o que creemos en la parapsicología. Bueno, yo no creo en la parapsicología, soy escéptico, pero en la ufología creo, obviamente, porque no tiene nada que ver, porque yo he estado en uno. Entonces, un mensaje a todas las personas que creéis o que creemos en estos temas. Es una creencia libre, sana, no sectaria, porque la creencia es libre. Entonces, decir que un padre, porque hable de parapsicología en casa, sea un mal padre, cuando, con perdón, yo no me gusta el fútbol, pero lo respeto mucho. ¿Qué diferencia hay que a tu padre le guste el fútbol, o la ufología, o los pepinillos en vinagre? ¿Por qué hay que meterse con los ufólogos? Como ha hecho, por cierto, La Cima, cuando ha sacado El Botijo, que ha sido una ridiculización a todas las personas que tienen una creencia, que han sacado un botijo con la cara de un cerdo, y la serie ridiculiza a todas las personas que creemos en estos temas, que es una creencia libre, sana. Podemos estar... Hay gente que estamos locos, da igual, pero no hacemos mal a nadie. ¿Por qué tienen que coger y con aire de prepotencia, con aire de arrogancia, meterse con una comunidad que no hace daño a nadie y que tiene unas creencias que seguramente todos... Yo soy católico, creo en Dios. Y aparte, pues obviamente, si está en Ummo, creo en Ummo. Pero mi respeto a toda la gente que creemos en estos temas, como tú y todos tus oyentes. ¿Por qué tienen que coger Telefónica, que es una empresa tan grande y que encima pagamos tanto dinero, tanto en Argentina, como en Perú, como en Bolivia, como en esto? ¿Por qué tiene que meterse con nosotros? ¿Qué le hemos hecho? Un respeto a las ideas de todos tus oyentes, que habrá unos que crean más o menos, pero ¿qué mal hacemos en creer en estos temas? Y Telefónica se ha metido en un charco, porque ha hecho una serie ridiculizando a ti, que eres un profesional, que no sé si crees o no crees, pero eres una persona que divulga a tus oyentes, a los oyentes de Texas, a los oyentes de España, a los oyentes de Argentina. ¿Por qué tiene que sacar una serie de odio contra nosotros? Es injusto. Y Telefónica no tiene derecho a atentar contra las creencias de unas personas que podemos, me da igual, podemos estar locos, pero somos gente sana. Y que en vez de ver fútbol, a algunos nos gustará el fútbol y otros no, nos dedicamos a estos temas. Telefónica, Payete, por favor, no nos insultes. Es indigno. Indigno lo que has hecho. ¿O no? Y perdona que me enerve, pero es injusto lo que ha hecho Telefónica con nosotros. Y va a sacar una serie insultándonos a todos. Llamándonos locos. Comparándonos, o sea, nos llama incultos. Nos llama con una idea de prepotencia que es absolutamente arrogante, antipático. Por favor, respétanos, Payete. O sea, respeta a las personas que creemos en esto. Yo me quedo reflexionando más a partir de, no más allá, sino a partir de tus observaciones sobre Telefónica y esta serie, que obviamente vamos a tener que ver nosotros la serie y seguramente volver sobre ello y reflexionar sobre sus contenidos. Pero no lo he visto en ello, yo lo he visto en Chichas. Bueno, no sé lo que van a hacer con la serie. Perdón, un segundo nada más. Es que en la serie nos tratan de imbéciles. Nos comparan, nos sacan imágenes en blanco y negro, encima metiendo a Franco por medio, no sé qué tiene que ver Franco, metiendo lo que se llama la España de pandereta, que es la España inculta, o sea, los llama incultos. O sea, ¿pero cómo puedes llamar incultos a una creencia? Es como llaman inculta a los católicos o a los budistas o a los protestantes. Pero ¿por qué tiene que meterse con nosotros? José Luis, yo entiendo tu apasionamiento y tu enojo, como decimos en Argentina, tu bronca bien fundamentada. No hay problema, pero no deja de ser la vieja historia de que los que creemos en ovnis estamos todos un poquito loquitos y somos unos brutos ignorantes. Pero un segundo, ¿por qué te corté? Yo puedo decir en un bar, pero no Payete, que es el presidente de Telefónica. Claro. Perdona, en un bar, pero no Telefónica. No, porque todos somos clientes de Telefónica. No sé, yo lo soy. Totalmente. Tú también lo eres. Lamentablemente ya nos tenemos que ir porque nos excedimos del punto, pero dos preguntas muy puntuales por un sí, un no y una reflexión final. Vale. ¿Tu papá estuvo en Ummo? Sí. ¿Tú estuviste en Ummo? Sí. ¿Es un tema del que en algún momento te gustaría hablar y explayarte? Sí. Me estás dando el pie para otra entrevista, te das cuenta, ¿no? José Luis. Oye, has visto que se responde rápido también. Sí, muy bien. José Luis, quiero tus palabras finales, tus reflexiones finales para compartir y anticipándome, me enviarte además de un enorme y cálido abrazo, el agradecimiento por el tiempo y sobre todo por la pasión que has dedicado. Porque tiempo puede disponerlo cualquier holgazán, pero fuego en lo que se dice, creo que muy pocos, ¿no? Más allá de que hayamos estado de acuerdo y no estado de acuerdo en algunas observaciones, gracias por la delicadeza y por la consideración que tuviste para con nosotros y nuestra gente. Tu reflexión final. Payete, escúchame. Y segundo, un saludo y un abrazo a toda la gente de Latinoamérica o de Hispanoamérica y España y el resto del mundo, en los que creemos y en los que no creemos. Y un abrazo muy fuerte a ti. Te conocí hace poco, pero eres un excelente profesional de entrevistador. Y un abrazo, vamos, más grande que Ummo. Fíjate lo que te digo, ¿vale? Gracias, querido amigo, si me permites que te llame así. Por favor. Bien. Y gracias. Pero, te voy a decir una cosa, perdón, un momento. Sí. Fíjate, soy amigo de mis haters. ¿Cómo no voy a ser amigo de los amigos? O sea, fíjate lo que te digo. Es que cualquiera ama a los amables. El tema es ser capaz de amar a quienes no lo son. Fíjate, perdón, ya sé que me voy a alargar. Y un día me peleé con un amigo mío y tal, que me hizo una pasada y tal. Pero gorda, me hizo una muy gorda. Y yo, ese amigo mío que tenía que haber dejado de hablar, le amo más, porque me necesita más. Es decir, a veces, fíjate, te voy a hacer una cosa. Tengo más cariño a mis haters que a mis amigos, porque un amigo no me necesita porque no odia. La gente que odia es la gente que te necesita. Y haters míos, os quiero. Insultadme lo que queráis, decidme lo que queráis, os voy a querer más. Vaya un abrazo entonces para tus haters también. José Luis, un abrazo enorme. y volvemos a reencontrarnos, y gracias a la gente que nos sigue como desde hace tantos años. Soy Gustavo Fernández y esto ha sido Al Filo de la Realidad. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.